I acabem el nostre mosaic de les comarques d'avui dijous parlant del pla director del Xorret de Catí, que ahir vam estar en la seva presentació, així que ahí tenen les imatges. Hace, en el mes de octubre, entré en esta casa como diputado y mi presidente, Carlos, me puso unos deberes. Mis técnicos, que justamente están detrás de Carlos, sabe todos. Poco a poco se irán desvelando, pero este es uno de los deberes que hoy se desvela, ¿no? Carlos me dijo, Joserra, tenemos que desbloquear, junto con Miguel Ángel, el diputado de Medio Ambiente, el tema de Xorret de Catí. Tenemos una maravilla y tenemos que tirar para adelante. Y lo primero que hicimos con mis técnicos de arquitectura, con los técnicos de medio ambiente, con los técnicos de turismo, es irnos a ver Xorret de Catí, ver todo lo de fuera, ver lo de dentro, ver qué es lo que teníamos que hacer. Y nos empezamos a poner las pilas. Y a partir de ahí salió. Empezamos a hablar con diferentes departamentos, entre ellos con turismo, que estaba trabajando en fondos europeos en el tema de sostenibilidad turística y le pedían varias exigencias. La primera exigencia es que tenía que ser territorio, terreno propio del órgano, es decir, de la Diputación. Todo lo de Xorret de Catí es nuestro, es de la Diputación Provincial. Y era uno de los puntos principales. Y ahí con Mancebo, que le agradezco todo el trabajo que está haciendo, empezamos por ahí. A partir de ahí se hizo una moción por parte del Partido Socialista de la Diputación Provincial, que al final fue votada por todos con una enmienda del Partido Popular y nos hizo empezar a trabajar, ¿no? Una comisión en la que participábamos Diputación, todos los grupos políticos, los dos ayuntamientos, las asociaciones, los diferentes departamentos. Y desde diciembre, que fue esa moción aquí, han pasado 5 meses. Y en 5 meses hemos hecho este trabajo consensuado con una participación de absolutamente todo el mundo. Entonces, yo me siento muy orgulloso que en 5 meses podamos estar hablando de que tenemos un trabajo hecho. Esto es el principio. Yo estoy seguro que desde la Generalitat Valenciana nos van a ayudar y, si no, la Diputación Provincial vamos a tirar para adelante. Hoy, hablando esta mañana también con el presidente y con mis técnicos, es que vamos a tirar para adelante ya. Pase lo que pase con esta subvención, que yo estoy seguro que la Generalitat Valenciana nos va a apoyar, la Diputación tiene claro que esto va a tirar para adelante. Entonces, yo simplemente era agradecer a todo el mundo el trabajo hecho. Hemos dado el primer paso, pero un paso muy importante. Y pasar la palabra al director general de la Generalitat Valenciana, Eric, que es el que va a llevar sostenibilidad turística, el que lo lleva y el que espero que hoy sea la presentación, pero espero que en breves fechas nos des una buena noticia de que la Diputación Provincial, la provincia de Alicante, todos los municipios vamos a tener este proyecto tan importante como es desarrollar Xorret de Catí. Estamos inmersos en pleno aplicación de los fondos Next Generation. Dentro de estos hay el componente 14, fundamentalmente de turismo, y a su vez dentro de estos la estrategia de sostenibilidad turística en destino. Esto comporta uno de los ejes principales, que es implementar con las entidades locales, con sus diferentes formas, incluidas las diputaciones, los ayuntamientos, por supuesto, mancomunidades y también acciones de ámbito autonómico. Hay un instrumento que se llaman acciones de cohesión entre destinos que impulsa la Generalitat, Turisme y Comunitat Valenciana, pero que puede buscar entes gestores donde mutuamente colaborar en impulsar proyectos financiados con fondos Next Generation. En esta convocatoria, la del 2022, que se cerró hace poco, el día 17, contamos con una asignación total de la Comunitat Valenciana de 53,8 millones de euros y lo que habíamos establecido, yo creo que en eso quiero agradecer a la Diputación, a la propia Diputación con su presidente, pero también a José, con el patronato, que en esta comunidad hemos llegado a un acuerdo de cómo implementar esos fondos Next Generation para las entidades locales y desde Turisme, sostenibilidad turística en destino. En otras comunidades me consta que hay algunos rifirrafes internos y aquí hemos generado un ecosistema donde, como digo, Generalitat, Diputaciones y Federación Valenciana de Municipios y Provincias hemos establecido una hoja de ruta. Dentro de esa hoja de ruta estaba que en el 2022 había una misma proporción que Turisme presentó un proyecto propio el año pasado de 15 millones.
de 16 millones, este año eran las diputaciones las que presentaban sus proyectos. En este caso, la ha presentado Turisme en nombre de la Diputación y comporta una inversión de en torno a 5 millones y medio. Cumple todo lo que queremos y lo que queríamos hacer, porque lo bueno es que tanto la Diputación como muchos de nuestros destinos y la propia Generalitat ya estábamos enfocados hacia la sostenibilidad turística en destino. Ya estábamos trabajando lo que significa ser un destino turístico inteligente, lo que significa, por tanto, sostenibilidad, accesibilidad, innovación, investigación, resiliencia, gobernanza. Estábamos ya enfocados. Evidentemente, los fondos Next Generation es una oportunidad para acelerar determinados proyectos. Como decía Joserra, esto es un proyecto que estaba ahí y que, gracias a los fondos europeos, va a tener un impulso y va a ser una realidad, ¿no? Cuando hablamos de este proyecto, yo quiero felicitar a la Diputación por la configuración, por el trabajo hecho. ¿Por qué? Porque a veces a la Administración, lo saben todos ustedes, sobre todo los que tienen responsabilidades también municipales, la Diputación o la Generalitat, a veces es difícil asumir lo que tiene que y debemos hacer en turismo, que es no resignarnos con lo que hacemos todos los días, aunque esté bien hecho, sino ir cada vez a más. Como dice Francesc Colomer, pues el que se resigna en turismo seguramente será sobrepasado por otro destino, ¿no? En esto estaba un proyecto como este, donde no solamente pensamos en nuestra costa, en nuestro sol y playa, que evidentemente es nuestra bandera y tiene que tener todo el apoyo, sino que pensamos en nuestro interior, en ese efecto péndulo, donde ahora ya no solamente una persona busca una experiencia en la costa de sol y playa, sino que busca tener multitud de servicios turísticos en ese propio destino, pero también vivir experiencias en el interior, relacionadas con la naturaleza, relacionadas con la cultura, relacionadas con la gastronomía. Y, por tanto, este no es un proyecto localizado en un territorio, sino que va a ser un proyecto, un hub, como dice el propio proyecto que ha preparado la Diputación, para el conjunto de la provincia de Alicante y también para el conjunto de la Comunidad Valenciana. Estamos hablando de diversificación de la oferta, hablamos de desestacionalización, hablamos de integración costa-interior, hablamos de multiproducto, productos turísticos, y, por tanto, cumple todos los requisitos que nos habíamos marcado. Poco más, porque si he pedido yo que seamos rápidos, no voy a estar aquí mucho más tiempo, pero destacar ese esfuerzo común que estamos realizando todas las administraciones y que yo creo que agradece el sector turístico, agradece los destinos. Han hecho también una buena labor de cogestión, coparticipación en la elaboración de esta acción de cohesión entre destino y, por tanto, yo creo que se cumplen todos los requisitos. Vamos a trabajar conjuntamente con la Diputación para que tenga su plena incorporación al Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino 2022 de la Comunidad Valenciana. Que sepan ustedes, porque se han presentado 40 proyectos de diferentes destinos, pero sin duda lo acordado con las diputaciones en cuanto a que hubiera 3 acciones de cohesión en destino que tenga una acción supramunicipal y llegue allí donde a lo mejor esos planes no pueden llegar, pero sí están este instrumento para que todo el mundo sea capaz de implementar con fondos europeos aquello que decíamos que es la sostenibilidad turística en destino. Pues un planteamiento de base con esa encomienda de convertir Chorré de Catí no solamente en un punto estratégico, que ya lo es, ya lo es, y prueba de ello es la cantidad de personas que todas las semanas y todos los fines de semana disfrutan del entorno en esa área recreativa, en ese punto de enclave familiar, de pasar en pues, un fin de semana tranquilo con la familia, sino que buscábamos poner una referencia dentro de la estrategia del interior de la Costa Blanca. Cuando decimos que buscábamos convertir Chorré de Catí en un hub, significa convertirlo en un punto de referencia para todo el interior. Y ahí teníamos la cosa muy fácil. La Diputación de Alicante gestiona con sus áreas recreativas puntos estratégicos, como digo, desde hace muchísimos años. Entonces, nosotros básicamente hemos intentado poner en valor, ¿no?, desde el punto de vista del enclave turístico también, esos entornos. Chorré de Catí es el epicentro de 6 áreas recreativas, de 6 espacios naturales en el marco de este proyecto. Buscamos dinamizar el turismo activo, el ecoturismo, buscamos cohesionar el territorio, buscamos acceder a esos fondos europeos,
diversificando y desestacionalizando, que es algo que decimos mucho desde el punto de vista turístico. Pero nos hubiéramos equivocado si hubiéramos puesto el enfoque exclusivamente en el turismo. La provincia de Alicante, con sus 2 millones de habitantes, con su área de influencia más cercana, ya es lo suficientemente potente como para atender un segmento que tiene que ver con las familias, con el deporte, con el área de medio ambiente, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con las actividades en el entorno natural, ¿no? Entonces, no buscamos solamente atraer la visita desde fuera, sino primero, digamos, redondear esto desde el punto de vista del trabajo del producto turístico. Apostar por un turismo sostenible, minimizar la huella de carbono, mejorar y preservar el paisaje, son todos ejes que tienen que ver con la sostenibilidad. Entonces, este proyecto, que tiene su epicentro, como digo, en Chorra de Catí, lo que busca precisamente es poner en valor, desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental y desde la visita, el entorno de Chorret y con él distintas áreas recreativas, ¿no? Esos 6 puntos estratégicos. Lo ha explicado antes el director general de Turismo. La actuación de cohesión de destino nos invita a que precisamente cohesionemos el destino. Entonces, el Chorret de Catí nos sirve de esa punta de lanza para poner en valor todo el interior de nuestra provincia. Lo teníamos engarzado y lo tenemos fácil, ¿no? Como decía, porque ya son áreas que se gestionan excelentemente bien por la Diputación. ¿Cuál es la diferencia? Pues que aprovechando esos fondos europeos a los que seguro que tenemos acceso, aprovechando esta primera remesa, lo que queremos es darle un plus de conectividad, un plus de accesibilidad, un plus de modernización a esas áreas en un conjunto único. Al final se trata, si me permiten, de darle también un poco marketing, ¿no? a las distintas zonas y ponerlas en valor y ser capaz de colocarlas en el mercado como un espacio único, ¿no? Como un entorno único, eso que hemos llamado, ¿no? Y que ven en el subtítulo Costa Blanca Interior. Saben que nosotros no somos solo sol y playa, somos mucho más y a veces, bueno, en muchos destinos tratan de buscar nuevas ideas fuera cuando en el fondo siempre lo tuvimos aquí, ¿no? Y yo creo que aprovechar el recurso propio de la Diputación, suelo además donde podemos actuar fácilmente, creo que es un ejercicio inteligente, ¿no? Y que precisamente habla de eso mismo, ¿no? De sostenibilidad. Por tanto, aunque Castalla, concretamente, que es donde está el área de influencia, y Petrer son los municipios más afectados, digamos, por el monto fundamental de la inversión, también estamos trabajando con los municipios de Sax, de Onil, de Valdegallinera, de Castell de Castells, donde radican estas 6 áreas naturales. Los 4 ejes nos los da la propia convocatoria, ejes de transición verde y sostenible, eficiencia energética, transición digital y competitividad. No les voy a aburrir con el detalle de cada una de las partidas de inversión, pero bueno, sí que hacer un breve comentario acerca de cada uno de estos ejes. Como digo, la propia convocatoria de los fondos europeos nos llevan por el camino que ya llevamos trabajando desde el punto de vista del turismo inteligente y del turismo sostenible, ¿no? Pero es importante que lo digamos. Al final estamos interviniendo en una zona natural, en una zona de alta protección. Entonces es importante que se entienda que toda actuación que hagamos allí es una actuación que tiene que ver con la protección contra la erosión, contra el posible abandono, ¿no? Dejar una zona salvaje sin más no es sostenible. Hay que intervenir, pero hay que intervenir teniendo en cuenta estos puntos, ¿no? La propia recuperación paisajística, la creación de un itinerario accesible, ¿no? Estamos buscando senderos nuevos que tengan que ver mucho con la accesibilidad, ¿no? El detalle del proyecto lo verán. El segundo eje nos habla de eficiencia energética, que esto es importantísimo. Tiene que ver con el corredor cicloturístico que queremos trabajar allí y concretamente además en el área de Chorra de Catí, la importancia de todas las actividades asociadas al tiempo libre y a la vida en el medio natural. Es importante entender que el turista del siglo XXI, el visitante y cualquiera de nosotros en nuestra actividad, le encanta eso precisamente, ¿no? Hacer cosas en la montaña, ¿eh? Disfrutar activamente del medio natural.
puntos de recarga para vehículos eléctricos, mejora eficiencia energética y soluciones medioambientales. Todo esto está contemplado en el segundo eje. En el tercero hablamos de la transición digital. Hablar de sostenibilidad implica también, bueno, olvidarnos del papel y trabajar cada vez más acerca del entorno, la conectividad y el dispositivo móvil, ¿no? Lo que tenemos todos y cada uno de nosotros y que utilizamos permanentemente en nuestro día a día, ¿no? Entonces, está prevista una aplicación Costa Blanca Interior que conecte precisamente los 6 puntos, la mejora conectividad wifi y telefónica en estas zonas, también por la propia seguridad, ¿no?, en la montaña, o la señalización turística digital. Por último, el cuarto eje, y así nos llevan las directrices en Europa, nos lleva a hablar de competitividad, ¿no? Y aquí lo que hemos hecho es escuchar mucho, ¿no? Porque en vez de venir con unas ideas prefabricadas desde casa, nos hemos dedicado a escuchar a los municipios, a escuchar a los profesionales y también a copiar, ¿eh, Alberto? Nos hemos hecho algún viaje y hemos podido hablar con gente que está haciendo algo parecido en otros entornos, ¿eh?, dentro y fuera de nuestro país, ¿no? Nos lleva un poco el camino a atender esas demandas y hablar de un área de autocaravanas y aparcamiento disuasorio, también por la propia seguridad de la zona, una zona de ocio activo para principiantes y también para profesionales, ¿no?, con la complicidad y con el trabajo de las asociaciones y de las federaciones, un centro de dinamización, información e interpretación explícito ahí en esa zona, un plan de comunicación, porque todo esto, si no lo comentábamos hace un momento, ¿no?, si no se comunica, no se sabe, ¿no? Entonces, en el momento de arranque es importantísimo comunicar cada una de las actuaciones que estamos haciendo. Y una constitución de un equipo de gestión turística y una gerencia propia de ese plan, ¿no? No quedarnos solamente en una redacción, en un proyecto, sino en hacer un seguimiento a un proyecto que tiene una vocación de arranque de 3 años vista. Las estrategias se basan, insistimos, en estas palabras que no son palabras vacías, ¿eh? Son palabras que tienen un calendario y que tienen que tener unos deberes y unos hechos detrás, ¿no? La sostenibilidad, la sensibilización, accesibilidad, el ocio activo, que es algo en lo que insistimos mucho. Es un proyecto, digamos, que el Pleno encomienda al Patronato Costa Blanca, pero no es un proyecto estrictamente o exclusivamente turístico, ¿no? Es un proyecto para que lo disfrutemos también los de aquí, ¿no? Y aquí es importante pensar en eso, en todas las familias que pueden acercarse, en escolares, etc. La propia inversión y el propio acento en lo local, que es algo que llevamos en el ADN la propia Diputación, y la dinamización del entorno. Posicionarnos estratégicamente, trabajar en clave de turismo deportivo y de naturaleza, sostenibilidad y accesibilidad. Un hub significa un área de influencia, ¿no? Entonces, buscamos un hito. Ya se habló de hace unos años, relacionado con la Vuelta Ciclista a España, del propio efecto Chorre de Catí, el efecto tractor que puede tener un hito dentro de la Vuelta Ciclista a España, que conocemos muy bien. Pues ahora buscamos un efecto Chorre de Catí en el resto de áreas recreativas. Entonces, el tope o el máximo de la inversión posible lo hemos centrado en el área de Chorre de Catí, también por el propio potencial, ¿no?, que veíamos que tenía el propio área a partir de servicios que se prestaban en el pasado y que ahora no se prestan. Un área de principiantes y acogida, área de aparcamiento y autocaravanas, un área activa que hemos llamado Extreme, este maravilloso entorno, un sendero accesible, área de alojamientos rurales, un proyecto, seguro el presidente nos puede ayudar a ver mucho más allá del proyecto en concreto, pero es un gran punto de partida, que parte de esos 5,5 millones a esta convocatoria a 3 años vista. Así que, por mi parte, muchísimas gracias. Hoy presentamos el Plan Director.
Lo presentamos, pero llevamos ya tiempo trabajando en él, como bien ha dicho el diputado de Arquitectura. Yo creo que es fundamental, cuando uno trabaja sobre un territorio, además de las características, de la profundidad y del desarrollo que tiene un territorio como es el de la provincia de Alicante, que tenga claro una visión estratégica y con perspectiva de hacia dónde cree uno que tiene que ir la provincia de Alicante. Porque si uno simplemente se espera que lleguen las convocatorias de ayudas de esta u otra administración, de esta u otra institución europea, nacional, y va deprisa y corriendo para ver si vienen más o menos recursos, pero luego no sabe cómo los tiene que organizar, porque no tiene una visión estratégica de lo que considera que tiene que ser la provincia de Alicante, no solamente está perdiendo el tiempo, sino que, como ya se ha dicho aquí, otros sí que la tienen de su territorio y la saben defender muy bien. Durante estos últimos tiempos hemos estado trabajando y diseñando con una visión estratégica que sí que tiene esta Diputación sobre lo que sí que tiene que tener la provincia de Alicante, que es una visión estratégica. No hace mucho presentábamos otro eje estratégico que, si uno tiene el mapa de la provincia de Alicante en la cabeza y dónde y cómo está situado en el Mediterráneo, en Europa y en sus conexiones turísticas, pero también, como bien se ha dicho aquí por parte del director del patronato, también de otro tipo, y las necesidades socioeconómicas y las voluntades municipales todas juntas, pues se dará cuenta que Costa Blanca es todo menos la exclusividad de la costa, y que el proyecto de Costa Blanca Interior es tan importante o más, y tan complementario o más, como todo nuestro gran turismo de sol y playa, al que no solamente no renunciamos, sino que seguiremos potenciando con los dientes apretados, porque muy buenos resultados nos han dado y mucho mejores nos van a dar si conseguimos que entre todos dejen tranquilo al sector y que pueda desarrollarse el sector de sol y playa, porque sabe hacerlo muy bien. Presentábamos hace no mucho otro proyecto estratégico de provincia, que es el Corredor Verde del Molnegre, en el que estamos trabajando, en el que desde el área de medio ambiente, desde ciclo hídrico, se está trabajando muy bien. Y con ese gran pasadizo, que también tiene que ver con el turismo, que también tiene que ver con la gastronomía, que también tiene que ver con la actividad deportiva, que también tiene que ver con nuestro entorno, que también tiene que ver con la sostenibilidad, todo esto son nexos comunes que también tiene este proyecto Chorré de Catí, este proyecto Catí. Son esas arterias de futuro de la provincia de Alicante que van vertebrando municipios, que van uniendo con un mismo eje y que, por tanto, vuelven a ser un reclamo para nuestro interior. Ese eje del Montnegre que arranca en Campello y que llega hasta pasado Gijona es una arteria y va a ser una arteria, como tiene que seguir siendo una arteria en el sur, todo lo que es nuestras autopistas, que esperemos que sigan siendo autopistas del agua, tanto en la Vega Baja como en el Vinalopó, dos arterias importantes. Y hoy aquí ponemos en marcha no solamente una arteria, sino que hoy aquí lo que ponemos en marcha es esa gran área de influencia para nuestro interior. Lo dijimos hace un tiempo, todo ese engranaje, todo ese hub del que se ha hablado aquí tiene el nombre de referencia de Catí, porque es el más importante que tenemos, es el mejor referenciado que tenemos, y porque también en términos de marketing uno tiene también que liderar algo. Eso no quiere decir que la Casa Tapera no vaya a ser importante, eso no quiere decir que el Albayol no vaya a ser importante, todo lo contrario. Precisamente van a poder chupar, tirar de esa referencia, de esa proa que es Catí. Y yo quiero decirles que estoy muy satisfecho a nivel personal que hayamos sido capaces de muchas cosas a la vez. Que esto no sea simplemente un proyecto del área de arquitectura que lo ha coordinado extraordinariamente bien, y aquí está su arquitecto jefe, a Rafael Pérez, al cual y a todo su equipo quiero felicitar también, sino que se ha trabajado con una generosidad y con una colaboración interna extraordinaria, ¿no? Desde el área de turismo hemos colaborado con ellos, desde el área de Hacienda, por supuesto, para los fondos europeos, se ha colaborado con ellos. En todo este proceso interdepartamental y no por compartimentos estanco, en los que a veces las administraciones caen por mor del día a día. Mucho más importante que la coordinación interna dentro de la Diputación, mucho más importante que ella, digo, es la coordinación de la primera planta del edificio
con el resto de plantas del edificio. La primera planta del edificio es donde se celebran los plenos provinciales, ya se ha dicho aquí. Todos los grupos, en este caso fue una iniciativa del Partido Socialista, decidimos ponernos todos juntos en marcha. Y lo hemos hecho. Y se ha trabajado para poder tener un plan director. Por tanto, empezamos la casa por los cimientos y no desde el tejado. Lo hemos hecho con un consenso político por el que trabajamos especialmente en materia turística, porque es fundamental para todos nosotros. Y con esa interlocución municipal, como tampoco puede ser de otra manera, como cuando trabajamos en la Diputación Provincial de Alicante, llegamos a este plan director. Hemos hablado de paso con asociaciones, hemos hablado de paso con usuarios, hemos hablado de paso con posibles usuarios que pudieran venir en el futuro. Y hemos hecho una labor muy importante con todo el equipo también, que también ha trabajado aquí del área de medio ambiente de Alicante Natura, que también os quiero agradecer este trabajo. Como veis, las piezas de este Tetris, las piezas de este puzzle, empiezan a encajar en torno a una visión estratégica previa y no de una manera desordenada. Sabemos hacia dónde vamos, sabemos lo que necesitamos y estoy convencido, no está aquí ahora el director general, que en estos 40 proyectos sobre los que tiene que decidir la Generalitat Valenciana, no vaya a haber ninguna duda de que hay dos tipos de proyectos sobre los cuales decidir a quién darle las ayudas y a quién no. Hay dos tipos de proyectos en estos 40. Este y los otros 39. Cuando las cosas se trabajan bien, cuando se hacen con sentido, pues uno tiene que saber ayudar a que le ayuden. Y ya veis, cuando desde las distintas administraciones, especialmente aquí en la Comunidad Valenciana, hablamos de la financiación que nos hace falta, esta nos corresponde por el simple hecho de lo que somos. Por eso denunciamos muchas veces la injusticia. Porque por el simple hecho de lo que somos, primero, lo que somos no es una cosa simple, pero por el simple hecho de lo que somos merecemos una financiación que no nos toca. Y eso pues conviene que en todas las intervenciones que tengamos sigamos manteniendo viva esa reivindicación, porque también es algo de todos. Sin embargo, hay muchas otras áreas estratégicas de influencia económica que ya no dependen de lo que usted sea, sino que dependen de lo que usted es capaz de hacer con lo que es. ¿Qué es capaz usted de proponer? ¿Qué es capaz usted de visionar? ¿Y qué es capaz usted como territorio, con la sociedad civil, con los ayuntamientos, con las diputaciones, con sus áreas, con toda su población, de poner en marcha y de mirar hacia el futuro? Esa visión estratégica es la que queda plasmada en este plan director. Y esa visión estratégica es la que tiene que tener, estoy convencido que así lo será, la propia Generalitat Valenciana a la hora de adjudicar las prioridades. Porque aquí ya sí que va a ir de lo que seamos capaces cada uno. Porque aquí ya sí que va a ser, esto va a ir ya de competir. A mí no me importa competir, siempre y cuando el árbitro no esté a favor de ninguno de los equipos. Con que pite penalti cuando es penalti y pite que no es penalti cuando no es penalti, nosotros jugamos, porque tenemos un buen equipo, porque tenemos una buena provincia, porque tenemos un buen proyecto y porque tenemos muy claro que la gran Costa Blanca es precisamente la unión, no simbólica sino real, de nuestra Costa Blanca interior con nuestra gran y frontispicial Costa Blanca en la propia costa, ¿no? En esa hibridación es en la que se encuentra extraordinariamente cómoda esta diputación y en la que vamos a dejar a unos cuantos meses ya de que acabe la legislatura piedras sólidas, compromisos adquiridos y una buena parte de los fondos europeos que necesitamos para proyectos de verdad, para proyectos concretos y sobre todo con una trazabilidad de futuro, que es como a mí me gusta trabajar las cosas, y con la interdepartamentalidad, me ha salido la palabra, que no es lo mismo, que no es ni más ni menos que la generosidad de todos los agentes intervinientes trabajando por una visión, insisto, repito, reitero, estratégica de visión de futuro que sí que hay. Quiero agradecer, como siempre, especialmente a las alcaldesas y a los alcaldes de los municipios, iba a decir afectados, pero corregiré el término beneficiados por todo esto. Hay estrategia de interior, hay estrategia con la municipalidad, esto es cogobernanza, ni más ni menos que esto, y precisamente desde ese consenso político que siempre ayuda, no nos olvidemos, nos ven ustedes que nos peleamos muchas veces y nos peleamos por muchas cosas, pero son, les aseguro, muchísimas menos, no porque tengan más repercusión en los medios de comunicación, de todas aquellas del día a día con la que decidimos trabajar juntos y con las que ponemos
y declaramos zona desmilitarizada del conflicto político las verdaderas prioridades de nuestra provincia y de nuestro territorio. Ese va a ser el secreto del éxito de esta convocatoria y de muchos otros planes estratégicos que iremos trabajando en el futuro. Por último, quiero agradecer al diputado de Arquitectura, que es el último en llegar a la casa y el que más rápidamente está haciendo los deberes, que se ha tomado muy en serio una serie de proyectos estratégicos que estamos haciendo aquí. No quiero dejar de decirlo porque se lo merece él y su equipo. Estamos hablando del Centro de Congresos de Elche, estamos hablando del Centro de Congresos de Alicante, estamos hablando del proyecto CATI. Los ejes estratégicos en materia de arquitectura en la provincia de Alicante en esta legislatura están saliendo. Y es fundamental que lleguemos con una hoja de servicios de esta legislatura por el bien de la provincia, como Dios mande, con el trabajo bien hecho, con esa generosidad. Hoy presentamos este plan director Chorré de Catí, que referencia una nueva arteria, una nueva vena y un nuevo latido del corazón de la provincia y que, sin duda, como está bien planteado, como es sólido, como tiene raíces, nos va a llevar a grandes cotas de turismo, de sostenibilidad, de desarrollo interior, de gastronomía, de enología, de esparcimiento, de sostenibilidad. Todas esas palabras que quedan tan monas en un discurso se convierten en realidad, significan cosas concretas a partir de un trabajo muy bien hecho. Efectivament, és un projecte molt importantíssim per tota la província d'Alacant, sobretot per als pobles del voltant, Castalla, Petrer, Onil, Saix, és molt important. No hi ha que oblidar que el Xorrer de Catí és un punt de referència important que ja està sent destí de moltíssimes persones que van el cap de setmana a fer la seva afició de senderisme, d'excursionisme i, per què no dir, també la fama que té el Xorrer de Catí com a punt de referència de plegar de finals d'etapa de la Volta Ciclista. Tot això fa que sigui un punt de referència molt important per dinamitzar el que és el sector turístic de la província d'Alacant i jo m'atreveria a dir també de tota la comunitat valenciana. Estem molt prop de comunitats autònomes properes i, per tant, segur que vendran a visitar-nos d'altres llocs també. Des de Castalla estem molt contents i satisfets en aquesta iniciativa perquè en un primer moment el Xorrer de Catí, quan estava funcionant l'hotel residència, era ja no només destí de la gent que venia de Madrid i d'altres localitats, sinó també dels propis veïns que n'hi havia dels pobles del voltant i de Castalla mateixa que anàvem allí. Ha hagut un temps que no ha estat funcionant, que s'ha deixat caure, l'edifici està per rehabilitar, però estic molt content, crec que tots els alcaldes estem contents de veure que per fi va destinar-se en una primera fase 5 milions i mig d'euros a fer, que per la quantitat que és, la veritat és que va ser una referència en la comunitat valenciana i en tot el litoral mediterrani espanyol com a punt d'oci, d'esparciment, de mig ambient, de turisme d'interior i esperem que es dugui avant en els anys que ens han indicat, 2023, 24 i 25, aquesta primera fase i després que continuï, clar. Segons tinc jo entès, l'hotel no va rehabilitar-se de moment. En un primer moment, quan vam mantenir reunions en el diputat d'Urbanisme, en José Rà, vam estar comentant que efectivament la rehabilitació com a hotel és una cosa que devien de posposar pel final. Primer hem de saber la destinació de gent, qui és el que va allí, qui va a usar aquelles instal·lacions, per després dissenyar la part d'hospedatge acorde a la gent que va allí. Ens va aparèixer una bona idea perquè, a començar per fer un hotel, els hotels poden estar configurats de distintes formes, però tenen que ser capaços d'albergar a les persones que van allí el perfil turístic, familiar, d'oci, quines persones són les que van anar allí. Una volta estigui determinat qui són els que fan ús de tot allò, entonces serà quan estarem en condicions de determinar la rehabilitació de l'hotel de quina manera ha de ser. Sí que ha vist que n'hi ha un snack bar per atendre les necessitats més immediates, però com a allotjament em va pareixer acertar la proposta que van fer els directius d'aquest projecte, perquè primer anem a estudiar a veure quins són els clients potencials que venen allí a utilitzar aquelles instal·lacions. Clar, és un pas més molt important. Nosaltres en Castalla tenim atractius turístics, ara per fi tenim una musealització del castell, que no teníem ningú centre museístic, ara ja el tenim, i d'alguna manera complementada en la gastronomia, és una cosa que
ens complementa enormement i que va ser un impuls pel desenvolupament turístic de la nostra zona. No hi ha que dir que Castalla està en una comarca que és industrial a tope i el turisme també va a crear llocs de treball i a crear riquea. I entonces este projecte, des de logo, va deixar-nos que ens coneguen en tot el món, evidentment. És molt positiu perquè estem parlant de l'interior de la província d'Alacant. Amb una visió estratègica, el Xorrer de Catí està en un punt clau. Nosaltres, en Onil, el terme municipal d'Onil està dins de l'àrea d'influència d'aquest Xorrer de Catí. Tenim la sort de tindre la Casa Tàpena, que també és l'espai natural que està apostant-se per ell. De fet, és impressionant i en aquest moment la conservació i el manteniment és perfecte i, per tant, al final està creant-se una via, o sigui, un corredor turístic cap a l'interior. Llavors és molt, molt beneficiós. És una visió de futur que no sols contemplaria el que és l'edificació, sinó tot l'espai natural d'alrededor. Evidentment, per la proximitat ens interessa moltíssim. I jo crec que a tot l'interior de la província d'Alacant va afectar-li molt positivament un projecte d'aquesta envergadura. Són inversions molt importants, hi ha que aprofitar aquesta possibilitat que tenim ara amb els Next Generation, i per a la comunitat valenciana segueix sent un projecte estratègic. Per tant, totes les administracions estan apostant per potenciar aquesta part de la comunitat valenciana, perquè turísticament nosaltres ja tenim moltes possibilitats per el fet d'estar al costat de la costa. I, evidentment, totes les administracions, avui ho han deixat patent, van a apostar per finançar aquest projecte. Per tant, suposa que aquests 5 milions inicials, molt importants, no?, per a dotar de les infraestructures adequades, però a partir d'ahí haurà d'anar millorant en el temps i es convertirà en 8 o el que faci falta. Estic segura que el turisme comunitat valenciana apostarà per això i podrem obtindre aquests beneficis de les Next Generation i a tota l'àrea d'influència ens afectarà i ens beneficiarà i al final generem riquea i va molt més allà, perquè al final hi ha un tema també medioambiental darrere de tot això que ens donarà moltíssim valor. De fet, nosaltres com a població, com a administració local, hem presentat també un projecte propi per a aquesta mateixa convocatòria que s'ha presentat a Xorrer de Catí. És un projecte d'Onil, de sostenibilitat turística en destino, per 1.300.000 euros per a millorar totes les infraestructures, no només turístiques, sinó de tot tipus, per a generar un destino turístic específic en Onil vinculat al món de la nina. Hem redactat el projecte i fa 2 setmanes el vam presentar i en això vull dir que Onil no només per l'àrea d'influència que té en els alrededors té molta potencialitat, sinó que nosaltres estem treballant per aconseguir aquests paràmetres que demanen els Next Generation relacionats amb el medi ambient, la sostenibilitat, l'accessibilitat i tots aquests aspectes. És molt important i no ens podem quedar darrere. Hem presentat el projecte i estem esperant que ens l'accepten. Hi ha diferents fases, ara ha d'informar la comunitat valenciana i això sí que serà pròximament, en uns mesos ja tindrem més informació i a partir d'ahí ja especificar. Ens ha costat molt generar tota la documentació perquè aquest tipus de subvencions són molt complexes. Una consultora ens ho ha preparat, pensem que està molt ben fet i segur que anem donant els passos adequats perquè també està dins de l'àmbit del Pla Estratègic de Turisme que hem també aprovat recentment, la setmana passada al plenari. I per tant, molt contents de donar aquests passos, que al final és tindre un pla de futur per al nostre poble.